Vamos a hacer esta pinche madre, güey. Vamos a hacer la de motherfucking. ¿Cuántos, güey? ¿De 5? ¿De 6? ¿De 6? ¿No? Pues para tocar la simetría, ¿verdad? 4, 5, 6. Perfecto. Vamos a darle duro aquí, güey. Sirve que sacamos piedrita. Mejor consigo un aldeano, farmear y lo cose. Espérate, hombre, aguanta, reta. Pues sí, yo quiero, güey. Of course, quiero tener todos mis aldeanos para tener una party, una orgía bien chidongonga. Pero pues ahorita no, wey. Estamos empezando y vamos apenas. Esta viene siendo como que la quinta hora de juego en el mundo. Somos unas personas pacíficas, controladas y bien a toda madre, güey. Está tranquilo, bro. ¿Qué computadora está más chingona? ¿La de Alco o la del Rubius? No sé qué tenga el Rubius, pero probablemente la de ese güey. Pero espérate, perro. Dame nomás un pinche mes y vas a ver, carnal, lo que va a llegar. Va a llegar un pinche monstruo. Un pinche monstruo. No, yo creo que la computadora más galletona de youtubers es la de Alex el Capo, ¿no? Porque ese güey tiene una titán. Esa pinche titán vale un putazo de dinero. O creo que tiene hasta dos. En 1.14 puedes conseguir libros con encantamientos mamados solo poniéndole y quitándole un lantern a un aldeano. Neta. Ay, güey, qué pinche cosa tan emocionante eso. Ok, vamos a necesitar 1, 2, 3, 4. Ay, cabrón. 5. 6. 7, güey. Aquí, güey. Aquí ya va a ser otro pinche piso. ¿Podrás el mod en un futuro donde te pudieras casar y tener hijos? No, lo siguen sacando. Ese mod lo siguen actualizando. ¿Cómo es que se llamaba? Ese modcillo. Y la música no se puede, carnal, porque esto va para YouTube. No me acuerdo cómo se llamaba. Comes Alive, Minecraft Comes Alive, exacto. No, yo creo que no. No, la idea es dejarlo survival. Es que meter un mod, carnal, a la hora de que Minecraft se actualiza, vale dick. Vamos a empezar con problemas, papo. Vamos a empezar con problemas. Vengo llegando de ver Hyperdrive, tenía razón, increíble. Qué bueno, carnal. Qué bueno. Ahora estoy viendo. Empecé a ver American Gods hace rato. Ya voy por el capítulo 5. Pero la verdad es que se me hizo bien marihuana de entenderla al principio. Y ahorita como que ya le agarré a la pinche manera en que se comporta la situation. Está muy buena, la American Gods. Si quieren verla, carnal. Es otro pedo. Aprovechando el Prime, o sea, si tienen Prime, carnales, y pues ya saben que te regalo un mes y una suscripción aquí. Y si me la quieres dar, pues a toda madre. Si no, pues no hay pedo. Con que vengas de repente, güey. Somos chidos. Pero sí, está de huevo al inicio. Pero a partir de ese episodio que vi, a la verga, se empieza a poner muy buena, güey. Hoy acaba de llegar. Ya cuando te dicen que quién se muere al final. No, ya cuando da un giro, un twist así la serie, que dices, oh, la verga. Entonces vale la pena, güey. Y la temporada 3 de Three Reasons Why no sabía que había salido. Quiero verla también. Pero pues de momento no. De momento hay Minecraftcito. De hecho tengo también hasta un pinche jocho esperándome, carnal. Para que aquí estoy. Pinche dedicación la mía. No mames, capón. Qué pinche.
cosa tan dedicado, güey. Tan dedicado, ponme. Vamos a... Ah, la madre, crecen bien rápido estos pedos, güey. Tengo todo un lecho marino ahora. Arriba Sachincheto y Alex, Envidia España, le regaló una PC a cada uno de las que... Exacto, güey. Le regalaron su pinche... su PC, güey. Y acá, pues nos dan las gracias. Gracias por apoyarme. Ah, de nada, Envidia. Órale, oscurécete, güey. Y a mí me regalaron la tarjeta de video, pero regalada porque pues fui a hacer una acción en Liverpool, güey, ¿no? O sea, fui a Liverpool, estuve con la raza ahí promocionando unas cosillas de Envidia y todo ese pedo. Pues obviamente, pues es acá, es trabajini, bro. Oye, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papu. O sea, en determinado momento todas flotan, ¿no? Ya estoy... Ah, sí, no, de las abejas de Minecraft de chingan al weird. No, ese no lo he visto. El que vi, carnal, fue un video de un vato que modificó no sé qué madre y que a las abejas que vienen les puso sillas, güey. Entonces ahí andabas volando con la pinche abejilla por todos lados. Está cool, bro. Yo te recomiendo la serie del Hombre de Castillo. Está en Prime. Uy, aguántame, brother, porque la verdad es que sí hay un chingo de cosas que ver, carnal. ¿Y qué te digo, güey? Lamento ese tiempo que perdí viendo la de los Caballeros del Zodíaco. La pude haber aprovechado en otra cosa, cabrón. A ver, un, dos, tres, cuatro. Puta madre. Nomás lo voy a hacer de tres, tampoco lo voy a hacer tan larga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, aquí mero, güey. Aquí, güey, vamos de una vez. Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papá. 5, 6, 7. Y aquí necesito dos más para hacer la chingadera de aquí atrás. Y ahora sí, güey, de aquí para arriba, para el frente. Para hacer una granja con aldeanos, no sé, siento que no tengo lo suficiente como para traérmelos. Podría empezar a experimentar. Pero igual, carnal, es que ustedes tienen mucha prisa, güey. Tranquilos, hombre. Tranquilos, güey. Mis millennials, conquistamundos, rápido. Un pasito a la vez, papá. Un pasito a la vez y todo será feliz. Oh, mi estimado Romano, que descanses. Hazla ya, jale igual. Voy, hombre, paciencia, my brothers. Necesito la piedra igual. ¿Qué dice? ¿Topas un APA Gamer? ¿Qué opinas de él? ¿Va para Teris o qué? No sé quién es chingados ese cabrón. Me suena, no es cierto, sí me suena. Según yo, en algún momento, creo que me lo topé, lo conocí o algo por el estilo. Pero pues, no sé, güey. O sea, ahorita no sé quién chingados sea. ¿Tú crees que es necesario ir al psicólogo por inseguridad? Psicólogo puedes ir por todo, carnal. Si te estás... Si no se te para, güey. Si orinas mal. Si, bueno, mojas la cama. Por todo puedes ir, mi estimado brother. O simplemente si quieres platicar con alguien que te dé su punto de vista totalmente neutral y sin necesidad de que te conozca mucho y que te quemes porque luego te da pena lo que vayan a pensar los demás y así, carnal. Para eso sirven los psicólogos, güey. Para eso, papu. Wey, hasta acá. A ver si te pasas por el server burgués al final. Claro. La serie de Boys ya, wey, se quedó buenísima. ¿Saben qué serie quiero ver? La segunda parte, la de sexología. ¿El sexo ahí? Está chuscona.
El psicólogo es un amigo pagado. No, porque tampoco va a ser. Sí, sex education, esa sexología, la verdad. Tampoco es que se va a volver tu mejor amigo y tampoco te va a decir, ah, güey, estás bien en todo, ¿no? El psicólogo lo que te va a decir, oh, pues es que yo creo que oye, esto mejor deberías pensarlo y deberías hacerlo así. O sea, va a tratar de ubicarte en cómo tienes que hacer las cosas en tu vida para que no las sigas cagando de la misma manera. Tú crees que estás haciendo bien las cosas, pero realmente no, güey, ¿no? A lo mejor con la escuela, con tus papás, relaciones con las personas, cómo te llevas, qué tanta confianza das, si eres desconfiado. Entonces él te va a decir, oh, mira, lo que creo que tienes que hacer es este pedo. Y puede ser que sea una pinche psicóloga bien buena, carnal, porque psicólogas buenas sobran de madre. Entonces, pues te echas un taco de ojo y aparte te orientan. Una pinche de susu. Acabo de encontrar la fortaleza de Elena en tu mapa. Pues sí, güey. Tranquilo, perro. Chingada madre. Pinches acelerados. Ya están como el Saiken, que es bien tryhard en los juegos. Aguántense, puta madre. Pero bueno, a ver si la de Sex Education ya mero sale. ¿Le comieron la carrera de psicología? Por supuesto que sí, carnal. 100%. No es para todos, eso sí. No es como que, ah, mira lo que estudió Capón y quiero estar dando consejos. Y así, no, güey, la psicología tiene más ramas que nomás estar dando consejitos de estar escuchando raza. Hay muchas cosas que puedes estudiar dentro del ramo de la psicología, carnal. Te puedes ir por empresas, te puedes ir a hacer tipo de exámenes, puedes ser psicoanalista, te puedes ir acá más acá más de la gestalt, güey, puedes ser acá más de emociones, de personalidad. Oye, acaba de llegar un pinche de pendejada. Yo quería que sacaran la segunda de la niebla y creo que ya está cancelada. No sé si no sé cuál sea. Entonces debe estar bien ojete si yo no la conozco. No, quién sabe, bro, cuál sea eso. Así para que vean, no me suena, güey. Toma con esta mamada, güey. Ahí va quedando nuestra cuevita, güey, pero pues aquí... Necesita entrar el sol, si no va a crecer puro pinche pitote, güey. Puro pinche pitos, güey. A ver si tiene un chingo de rango el pico, ¿no? En mi experiencia, un psicólogo solo sirve cuando tú sabes qué pedo contigo y estás dispuesto a cambiar. No, eso está mal. Fui a 7 diferentes y ninguno me pudo ayudar porque yo era el que nomás no cooperaba y cuando me di cuenta de eso, fue que pude hacer un cambio. No es tanto así, güey. El psicólogo, carnal, si tú no quieres cooperar, pues no te va a servir nunca. Eso es un hecho. Pero no es cuando tú sabes qué pedo contigo, porque muchas veces no sabes qué es lo que te está pasando y aplicas lo de, no mames, es que tengo depresión o algo así, güey, no sé qué hacer. Que ayer comentaba en el chat del gorila que esta generación de ahora todo le llama depresión. Nomás se sienten tantito tristes por algo o algo así, medio achicopalados o agüitados. Es que tengo depresión. No, no mames, la depresión se tiene que diagnosticar. No es así como que, ah, no mames, un día me desperté triste y ya tengo depresión. Una vez que te la diagnostican, bueno, ahora sí hay niveles de depresión y ahí se sabe qué hacer, güey. Una tristeza no es estar deprimido, raza. La depresión no tiene, no es estar tristecillo, ¿ok? Entonces, pues desde ahí hay que ver qué pedo. Y el psicólogo te va a ayudar a que te des cuenta de eso. Un psicólogo que no te ayuda a que te des cuenta de cómo está tu pedo. Pues no es que sea mal psicólogo, pero pues puede ser que no sea el psicólogo para ti, carnal. El psicólogo es como las viejas, ¿ok? No todas las viejas son para ti, güey. No todos los psicólogos son para ti. Igual porque el psicólogo tiene su personalidad y no hay nada en el librito que te diga, no, pues si te llega un cliente, güey, que se siente frenzonado toda su vida, güey, pues tienes que tratarlo de esta manera, así, así, no, pero no existe, güey. Nuevo, ¿ok? Güey, ya estamos bien, pinche madre. No le gusta que pique piedra, güey, esta pinche chingadera. Nomás me pongo a minar, güey, se pone acá toda la cuestión, güey. Ok. No he terminado de pelar, tranquilo, Rosa, no se me espera. Vamos a hacer lo más difícil. Lo más tedioso, güey. Ah, esta me caga, güey, esta pinche de tierra. ¿Por qué el pico no quita la tierra rápido? Todo sería tan perfecto si esto fuera así. Ok, déjenme, voy a darle comida a las vacas, güey.
chingarle comer a las vacas, plantar las algas, cosas de madre. Yo soy psicólogo cognitivo conductual por si gustan, a la verga. Eso es lo que les digo, hay muchas pinches ramas de la psicología, mis hermanos, entonces pues, ahí ustedes dirán con cuál se van, cuál les gusta. Okay. Venga, ese pa' acá, que muy pronto los voy a matar. ¿Cuántas van? Ya tenemos un vergazo, ¿eh? Creo que ya con estas vacas, güey, se puede armar una pinche aquí con mi paquitiesa mamalena. Y vamos bien. ¿Y ustedes qué pedo? Ándale, pues, también para ustedes. Pónganse a follar. Pónganse a follar. ¡Me! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me! ¡Ah! ¡Me! ¡Ah! ¡Ah! La pinche acá de vaca. ¿Cómo vamos, güey, aquí, eh? ¡Let's go! ¡Uy! Ya no va a tener carbón. Esto es carbón, güey. Esto es carbón, cabrón. Con esto no mames. ¡No mames, güey! Eso va a ayudar. Ok. ¡Tu madre! ¡Verga! Ahí está, güey. Esto para acá. Esto para acá. Ahí está, güey. La pinche división, eh. ¡Vámonos, perro! ¿Has visto la serie de Weather? La vi, carnal, pero la verdad es que está demasiado fumada para mi gusto. Esperen tantito. Esperen tantito. Oh, me están pidiendo. Esos de Nono son unos tramposillos. Me están pidiendo los de Nono algo, raza, ¿eh? Uf, uf, uf. ¿Qué iba a hacer? Me están pidiendo que les pase información privilegiada de acá de Twitch, güey, para ellos poder hacerlo en su plataforma. ¡Oh! ¡No! ¡Me voy a convertir en un sapo! ¡Me voy a convertir en un sapo! Acaba de llegar un pinche. Quieren ver cómo hacen lo de los emojis y todo ese pedo. Y yo, espérate, perro, pues no pueden. Es información de partner privilegiada, güey. Me van a dar chicharrón, cabrón. Ya, ya, güey. Ok. A la verga, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Uy, 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 uy. ¿No vieron eso? Pensé que me había bugueado, güey, adentro de esta mamada. Espérate. Es cierto que TRP es ir a nadar. Exacto, güey. No, pues no puedo pasarles eso, güey. Aunque ellos me lo pidan, no. A menos que paguen por la información. Como todo buen sapo tengo que cobrar, güey. No mames, van a llegar ya. Ah, sí, de buenas a primeras. No, chavo. No, chavo, aquí se paga por la pinche información. Ah, güey. No se ven para acá, güey. Hay que pelar este pedo, güey, para acá, güey. Entonces es la parte de huevo, es la pinche tierra acá, güey. Creo que esa misma tierra la vanita, güey. Es la forma de nadar. ¿Esa? Pero de repente vale dick. Eso de tener una computadora muy perra, igual en el caso del streamer, carnales, creo, bueno, a como he llevado mi experiencia hasta ahorita, en vez de tener una pinche computadora muy perra, tener dos computadoras, una para jugar y una para streamear, güey. Uy, ustedes no saben qué orgásmico es. El dejar de batallar con el pinche OBS y con programas de ese estilo. De que, ay, no captura el juego. Espérenme, raza, déjenme ver cómo lo capturo. Ay, este juego no se puede. O sea, eso es mejor que cualquier chingadera. Les aseguro que si te haces una computadora para streamear de 15 mil pesos y una para jugar de 25, gastas 40 mil. Te va a ir mejor que esos güeyes con una 2080 jugando acá, streameando en la misma computadora. Se hace un pedo, güey. Teniendo dos computadoras, oye, acaba de llegar un pinche es orgásmico.
Un puto dolor de cabeza al inicio. Pero ya de ahí que aprendes a hacer todo esto. ¡Te pela el riel! El gastadero de luz. Es lo mismo, güey. Lo mismo, güey. O sea, obviamente sí hay gastadero de luz y todo ese pedo, pero... No... O sea, vas a tener dos fuentes de 600 watts, 650, en vez de una de 1400 o 1200 watts. Entonces, el mismo pedo. Vas a seguir teniendo dos monitores, dos teclados, ese pedo, pues da igual. O sea, la luz que te vas a mamar ahí va a ser exactamente la misma. No pasa nada. Y aparte, ¿qué, güey? ¿Para qué chingados quieres? No hay que ahorrar luz ni nada. ¿Qué gastarle, papá? Hay que dañar el planeta. No, es que ya se está quemando el Amazonas, carnal. Tú queriendo... No, ya nos vamos a morir, güey. Los pulmones del mundo, que no son nuestros pulmones. No sé cómo seguir ese pedo. Una para renderizar, una para streamear, una para jugar y otra para ver porno. Nada, para ver porno... En el celular, canal, ya tiene una buena... Yo creo que el tamaño de los celulares es el indicado, güey, para poder echar el porniche. Y luego, raza, se lo recomiendo. Me acabo de comprar una funda, pero ahora con anillito, güey. Entonces, este pinche anillito, carnal, ya nomás te lo pones acá y ya listo. O sea, ya no tienes que estar sujetando. Y luego que le picas a un botón y se te la pantalla se pone oscura, o que le bajas el volumen, o que le adelantas sin querer. No, güey, nomás te lo cuelgas al anillo, mira, no se cae ni nada, güey. Ya puedes andar acá. Tac, 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 tac. Easy. De nada, güeyes. De nada, güey. Bienvenidos al Minecraft. Un juego totalmente familiar. Ese es consejo de campeones. Consejo de campeones. Hoy acaba de llegar un pinche. Para eso no hay tutorial, Rosa. Para estas cosas que yo les digo. No hay tutoriales. Que arope, güey. ¿Qué vas a hacer aquí? Nada. Pues nomás despejando una montaña. No, voy a... aquí voy a granjear de momento para quitar esa madre de ahí en medio. Ya sé que con un puto aldeano... Sí. Cuando tenga el puto aldeano, bueno, ya hago lo que me están pidiendo. Pero ahorita no tengo el puto aldeano y me vale madre el aldeano ahorita. Entonces pues no voy a agarrar el aldeano ahorita. Y ya una vez que ya tenga el aldeano, bueno, ya lo cambio y hago otra mamada, güey. Pero de momento, carnal, pues así estamos empezando nuestra serie. Ya nomás el pinche bambú. Ya nomás el bambú, papá. Debería ir a buscar pandas, güey. Ándale, cabrón, no que no caigas, putita. Unos pinches panditas pa que vivan acá, güey. Con el buen capú. Uy, papú. ¡Eh! ¡A la perga! Buen putazo, pensé que sí llegaba. Ok, ¿cómo está este pedo? ¿Cuánto me falta, güey? Shit, güey, si me falta un buen cabrón. Muy bien. Pero creo que ya podemos ir cambiando un poco, güey. Todo lo de allá, pues, para que crezca de este lado. Ok, aquí es el tope, güey, de esta madre. Listo. Parece sala del trono de Dark Souls. Puede ser. Y acá muy, muy creativo, mi compadre. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. 1, 2. Aquí, güey. Hasta aquí va a llegar la pinche granjita, papu. Ahí está. El otro día estaba viendo a Alex, estaba jugando Final Fantasy, el güey. Él tiene todo el tiempo su chat en modo suscriptor ya no lo cambia nunca. O sea, es algo así todos los días, todo el pinche tiempo. Ignoraba, ¿por qué ignoraba? No ignoraba a nadie. Mi estimado Gabriel Amgras, por los 100 bits, saludos. Uy, hace mucho que no saludo. Oh, fuck.
El señor Pomada de Campana, gracias por 69 bits. Mi estimado Pomada, ahora sí, gracias por 100 bits. Ahorita te leo. Hace tiempo lo tiene en modo sub-24-7. Como para tenerlo así acá, ¿no? ¿Crees que Mikaleo deba ganar el mejor jugador de eSport de los Games Awards este año? Estaría muy chingón que esté nominado al premio. Ah, pues puede ser, carnal, ¿eh? Depende, o sea, pues si sigue ganando, carnal. Obvio sí, güey. Pero pues ahorita ya terminó los de Dota. Y todos los... ¿Cuánto ganó el Raz el primer lugar de Dota? ¿Cuánto fue el premio? Oye, acaba de llegar un pinche un putazo, ¿no? Al canal, solo el primero, güey. 15 millones de dólares son... A la verga, güey. O sea, realmente serían 3 millones de dólares por jugador. Seas mamón, cabrón. Entonces, no sé en qué se basen igual para dar esos premios. Pero estaría muy padre que estuviera nominado. Tienes toda la razón, güey. ¿Para cuándo la alerta de no te estés burlando? ¡Ah! No te estés burlando. Necesito mandarla a hacer, güey, para que esa alerta exista, güey. Ya viste Los Sopranos, la ando viendo también, ¿no? Volviendo a ver. Porque no me acuerdo dónde me quedé y hasta ahorita, carnal, sigo en las mismas, güey. Así de, no mames, no me acuerdo de nada, ¿no? Nada, cabrón. Pero es muy buena, güey, Los Sopranos, güey. Ese güey era muy buen actor, ¿no? ¿Dónde crees que es la mejor forma de vender un carro ya que necesito dinero para los gastos de la universidad? Chale, carnal. Ahorita arriesgarse está cabrón, ¿eh? O sea, que tú vayas y lo vendas, no te lo recomiendo. Y más si nunca has vendido un carro, güey, te puede meter el pitorrín. Lo mejor ahí que puedes hacer, carnal, es ir a un lote de autos y dejárselos, güey. No que te lo vendan, digo, no que se los vendas, güey. Se los dejas al lote de autos para en consigna para que ellos lo vendan, güey, ¿ok? Si haces eso, estás al 100. Porque si no, carnal, o sea, te puede pasar en la calle así como está. Dice, eficiencia 5 y bacon con haze para tumbar la montaña en verguiza. Negro, llevo 7 horas en la serie, cabrón. ¿De dónde verga me voy a sacar un beacon? ¿De dónde puta me voy a sacar una Nether Star? O sea, negro, espérate, verga, chingados. ¿Les pagan ustedes por apurarse? ¿Qué pedo? Tiene que durar, mi estimado rata. Pues ya sé, güey. Sí, no mames. Métele el mod de esta madre y todo te lo va a farmear de un pedo. O sea, sí, güey. Sí, pero no es así la pinche cosa, motherfucker. A verga, no veo nada, güey. Ya nomás, güey. Ya nomás. Y salmositos, todos felices. Aguante, ya no jugaré Satisfactory. Claro que sí, güey. Nomás que pues, la gente demanda otros juegos. ¿Qué quieres que haga? Yo creo que el Satisfactory lo vamos a jugar el martes. ¡Martes de pendejos y el Satisfactory será! Ok. Vamos a meter... No, esta es de la Tierruki, ¿no? Tierruki, Tuki, Bimbuki, Fufuki, Tuki. Y luego todavía tengo... Sí, ahí está, güey. A ver, mis estimados. ¿Qué onda, pinche zombie? Paseale ahí, ponte cómodo. Ok, perfecto, güey. Espérate, güey. Ah, él quiere abrazar. Ok, ya está, güey. Entonces esta madre ya la podemos quitar, güey. Bien, esto ya está, güey. O sea, hay que ir progresando lento, pues en esta serie. Ustedes quieren que me la acabe en 2 días. No se puede, cabrón. O sea, de aquí, güey, voy a tener que hacer la trampa de experiencia, güey. De ahí, güey, voy a hacer lo de pinche pico mamalón. El pico mamalón, pues no sé qué más haga, güey, pero pues puede ser pico mamalón. El hacha los tira en vergüenza estos güeyes, güey. ¿Qué puedes hacer con el bambú? ¿Para qué sirve esta chingadera? ¿No puedes quemar? ¿No sirve como combustible el bambú? No va. ¿Oh, sí te sirve como combustible, güey?
Oh, ah, andamios, es cierto, güey. Pueden ser los pinches andamios con esta madresota. Tienen toda la pinche perra razón, güey. Ok, bueno. Prosigamos, güey. Pero no sé qué tan bueno sería. Esta, la pinche. ¿Cómo es que regresabas la tierra a su estado normal? Saltándole encima, ¿no? ¿Hay alguna manera de regresarlo a su estado normal? Ya con el renacimiento de Minecraft todos olvidaron de Hytilia, el clon de Minecraft, pero pues no ha salido. O sea, deja que salga, carnal, y pues ya veremos. Pero de hecho, yo creo más que olvidarse de... Más que olvidarse de eso, carnal, creo que le beneficia, güey. Madre, güey. Me caga ver así la tierra, güey. Creo que sería más fácil quitarle y volverlo a poner, güey. En vez de estar saltando como pendejo. Ok, sí, güey. Bye. Mira su madre. Chido tu cotorreo, capón. Pero no mames. Ok. No los quiero hacer perder el tiempo, gente. Okay. El pinche bambusco. Ok, ya tenemos bambú, así de madre. Muy bien, güey. Vamos echando el progressing. Ahora, hay que ir para allá. En tu caballo, güey. Tengo silla y tengo todo el pedo. Se podría recorrer el mundo como el llanero solitario. En total, los premios del 20. De 25% de todo lo recaudado por ventas de pases de batalla y otras cosas, en total lo recaudado 34 millones y 45% fue solo para el ganador. Eso quiere decir que Valve se embolsó más de 100 millones free. No, free, no, güey. Papu, pues si están trabajando, brother, en ese pedo. ¿Cómo que free, carnal? O sea, llevan trabajando en ese, en organizar el evento, carnal, en la competencia, o sea, todo el pedo, pues dale. Dales crédito, puños, no me los aminores. Así que, no, pues de gratis, esos güeyes se llevan, no sé qué, o sea, no mames, cabrón. Sí, se embolsa una buena lana, pero pues es una partida de madre también estar haciendo el juego. Ver cómo chingados lo vas a actualizar, güey, para que, pues para que siga con ese rating del juego, o sea. Necesita, carnal. Todo ese pinche pedo es acá distinto, güey. Ok, vamos a hacer esta madre. Y necesitamos piedra, esto ya está, güey. Y necesitamos madera, güey. Madera, tienes un vergazo de aquel lado, güey. Ok. ¿Cómo vergara, güey? Luego conoces un pinche pistón. ¡Hola, chaval! Ahí está, güey. Muy bien. Los pistones, güey. Tenemos redstone de madre. Y ya con esto se debe hacer, güey. Necesito. No, según yo, no necesito repetidores para hacer esta situación. Bueno, para poner la palanquilla, güey. La palanquilla, sí, güey. Necesitamos el pinche. Ah, chinga, ¿y el repetidor no te sale, güey? ¿No sale aquí? Ah, aquí mira, solo lo crafteable, güey, lo que no, ok. Tenía... Esto es estúpido. ¿Ya me sale lo crafteable o no, güey? Está, güey, a web. No, pues el comparador, ya pinche repetidor, ¿dónde está, güey? Ah, es que necesito vidrio, ah. Chas. No, no necesito vidrio, güey. Necesito piedra quemada, güey. ¿Puedes quemar piedra, mamalón? Hoy no, acaba de llegar un pinche billetudo al canal. Puedes quemar piedra, mamalón, que aquí, güey. Está perfecto. Madre, lo echamos allá arriba. Ahora que Gigi, tu casa. ¿Cuál casa, güey? ¿Por qué? ¿Por qué mi casa? ¿Gigi? ¿Por qué? Acaba de llegar un pinche billetudo al canal. Yo no veo un Gigi en ningún momento, güey. Todo se va a toda madre, güey. Mira las alguitas, papu. Todo eso lo vamos a llenar de algas. Muy bien. Ok, ahora...
gusta poner velas a lo pendejo. Perfecto, güey. Y ahora, pues, ¿pa qué? Pues aquí. Así es simétrico, sí, a huevo. Ok. Ok. Ok, aquí. Muy bien. Tengo que ir por agua antes de hacer esto, si no, no se va a hacer. Soñé con que volvería atrás en el tiempo e impedía que mi papá se vaya a comprar cigarros. Hombre, carnal, ¿para qué lo quieres, güey? Imagínate, güey, si se fue, ¿para qué lo quieres de vuelta, güey? Para que se vuelva a ir en cualquier momento. Por lo menos yo pensaría así, o sea, se fue una vez, ¿para qué chingados lo quiero acá, güey? Ahora estamos todos nosotros, carnal, nos tenemos a tu papá, pero pues de perdido no te sentirás solo. ¿Quieres hablar de porno? ¿Quieres que te enseñe educación sexual? Aquí estoy yo. Si no sabes qué hacer, carnal, si no sabes dónde meterla, aquí estoy yo. ¿Ok? Si quieres embarazar a tu vieja rápido, aquí estoy yo.